Este año ha sido un año muy especial. Hemos conseguido el ascenso con un grupo de trabajo muy bueno. Desde aquí pues, agradecer a toda la gente que ha ido al pabellón, a todas las instituciones que nos han apoyado y bueno, destacar un poco que ha sido muy fácil conseguir esto porque bueno, nos han apoyado mucho, tanto los aficionados como toda la gente, de Burgos y que nos sentimos como en casa, ¿no? Bueno, este es mi tercer año aquí en Burgos y mi tercer año consecutivo consiguiendo el ascenso a CB. Llevo aquí 3 años porque estoy muy a gusto, ¿no? Esta ciudad es increíble, ¿no? Hay pocas ciudades en Adecoro que con esta calidad de vida y bueno, agradecer mucho a la afición y a toda la ciudad porque bueno, se lo han ganado, ¿no? Bueno, a nivel personal tengo que decir que tengo 7 ascensos y que todos han sido diferentes. Sí que es verdad que hay muchos con los que he podido jugar en ACB, gracias al apoyo institucional y a otras empresas que han podido apoyar para conseguir esto. Desgraciadamente aquí en Burgos, bueno, pues carecemos de ese apoyo y bueno, yo creo que sería bueno que todos apoyáramos el hombro para intentar empujar a Autocid a que pudiera estar en la ACB, porque creo que se lo merece, lo hemos demostrado los 3 últimos años y creo que no se puede tocar el techo en la Liga LEP. No creo que haya club que tengan que quedarse en la Liga LEP cuando su gestión y sobre todo sus ganas de una ciudad están impulsando a estar en la Liga CB. Yo creo que sería importante ver de qué manera se puede solucionar para que tanto Autocid como los siguientes clubes que lo consigan puedan disfrutar de ese año, de ese premio que se ha conseguido en las canchas. Sí, es bastante frustrante, ¿no? Ganártelo en la pista, el ascenso y que luego pues, no se consiga por otros temas económicos, ¿no? Entonces, si queremos que el baloncesto sea, ¿no?, sea un deporte en el que los valores de mérito sean los que rijan, pues no sé yo si esa es la mejor opción, ¿no? Yo quiero que los ascensos se ganen en la pista y que ¿no?, a los jugadores y a las aficiones no se les dé la oportunidad y se les mantenga esa ilusión por subir. También creo que es importante destacar que los jugadores, bueno, tanto jugadores como entrenadores y cuerpo técnico queremos una liga más competitiva, una liga donde crezcan los jugadores y tengan continuidad en otra liga superior. Creo que bueno, todo este tipo de actuaciones se vean compensadas y yo creo que a día de hoy es bueno, poco frustrante que no se pueda conseguir y que veamos cómo los jugadores jóvenes españoles se van fuera a estudiar y a jugar porque aquí no se les permite progresar en sus carreras. Desde aquí queremos agradecer también a Autocid todo el apoyo que está haciendo durante los últimos 27 años, que es bastante visible, puesto que bueno, el club ha ido creciendo y ellos han ido creciendo con el club también. A nivel económico y moral su apoyo es muy importantísimo y desde aquí queremos agradecerle de nuevo que pueda permitir que jugadores, bueno, grandes jugadores puedan jugar aquí y que puedan seguir sus carreras baloncestísticas. También agradecer a todas las demás empresas, ¿no?, pues, colaboradoras y que apoyan al club, porque bueno, sin ellos todo esto no sería posible. A la tercera va la vencida. Burgos es ACB.